periodista español fallecido hace unos 20 años se metió alguna vez a la política y acabó decepcionado. Emilio Romero argumentó ante su retirada con esta frase: madurar en cinismo es propio del político. Y a estas alturas, cuando uno lee que 88 mexicanos de 128 ya en el Senado van por la reelección para el 2024 y 467 de 500 diputados harán lo mismo, toma fuerza la premisa del periodista Romero. Quizás sea la ausencia de cuadros en los partidos políticos, quizá los compromisos de los grupos de poder respecto al llamado Plan C, tan socorrido en el discurso presidencial, o quizá la renovación del establishment nunca llegará debido a los poderes ocultos de quienes han sabido esperar para reaparecer. Las elecciones en el Estado de México dejaron en claro que Alfredo del Mazo y los dueños del llamado grupo Atlacomulco no arriesgaron nada para ganar el proceso. Tenían negociadas las posiciones de poder, pero no político, poder económico. Atlacomulco mantuvo sus privilegios económicos en el país a cambio de la gubernatura. Marco Cortés abonó en la tendencia de tener prioridad en las candidaturas a gobernador en Puebla, Yucatán, Guanajuato y Ciudad de México. Los pronósticos son reservados en al menos dos entidades donde el Plan C tendrá prioridad en el ahora llamado Fuerza y Corazón por México, sustituto del Frente Amplio por México. El PRI se dio las posiciones a gobernador a cambio de encabezar con 14 posiciones a la primera fórmula del Senado y 96 candidatos a diputados, mientras el PAN irá con 13 posiciones al Senado y 98 diputaciones, y el PRD, 3 aspirantes al Senado y 59 diputaciones. Estos arreglos dejan en claro que Alito Moreno y quienes han venido patrocinando al PRI solo han estado rumiando la derrota de 2018 y preparando todo el escenario para regresar con el ya famoso Plan C. Y en ello va el sacrificio de figuras primordiales del panismo, compañeros de viaje, dirían los clásicos del siglo pasado. El escenario empieza a tomar claridad cuando a Xochitl Gálvez la dejan prácticamente en la orfandad, arropada por su familia más que por los grupos de poder en torno a las familias políticas reales. Es decir, el establishment gana más con el Plan C que con la recuperación de la silla presidencial. O de lo contrario, ¿cómo se entendería a estas alturas el anuncio de Manlio Fabio Beltrones, quizá uno de los personajes de la política con más vericuetos, con más historia en el ejercicio del poder y que viene a representar una de las alas del sistema político mexicano con amplias identificaciones al pasado, previo a la llegada de los tecnócratas? Dijo Manlio en una entrevista más que orquestada: las cosas en el país no marchan bien, y creo que en el futuro la solución está en el Congreso. Yo no he tomado una decisión, estoy evaluando esa situación y pronto lo resolveré. Las frases suenan a amenaza o a recompensa, quién sabe. Dice la tercera ley del poder de Robert Greene: no debemos revelar nunca el objetivo detrás de nuestras acciones para mantener a la gente desconcertada y desinformada. Si no tienen ni idea de cuáles son nuestras intenciones, no pueden preparar una defensa. Hay que llevarles lo bastante lejos por el camino equivocado, envolverlos en humo, y para cuando se den cuenta de lo que nos proponemos, será demasiado tarde. Dicho en otra forma, el cinismo se impondrá en el 2024. O por lo menos, así me lo parece.
Aquí estamos en este último lunes de noviembre, ya del programa se acerca al aniversario, ¿verdad? ¿Cuándo arrancamos en enero? Yo ni te acuerdas, José Es que Manuel. José es lo que sabe. Yo ingresé en diciembre, en Ya noviembre, ni te diciembre. acuerdas. Y Bueno, ahí voy a buscar la fecha y les digo, porque yo tampoco Ah, bueno. Ay, ya, ya Bueno, don somos José dos. Manuel Rodoreda, espero que haya hecho la Buenos tarea. días. El No. doctor Luis Ignacio Arbizu, espero que haya hecho la tarea. Y la que seguramente hizo la tarea, la doctora Claudia Lamón Pérez, porque no cabe duda que las mujeres llevan el mando, caray. Pero Ya bueno. lo demostraron en la marcha. A ver, señores, hay varios temas. Yo quisiera nada más como introducción muy, muy breve, dado que los analistas políticos no van a estar seguramente, porque van a estar viendo la carrera de Abu Dhabi. La reelección de los diputados federales, 467 legisladores de todos los partidos, de todas las tendencias, de todas las corrientes, 467. Estamos hablando de que de 500, 467 van a buscar repetir en la curul. No sé si esto es bueno o es malo, pero me parece que es un asunto delicado que no haya cuadros o que se están formando ya cuadros, y esa es la razón por la que se presentan ahora en la posibilidad de ser reelectos. El 49.7% de los 467 aseguran ser hombres o por lo menos usan pantalón. Y el 50.3% son mujeres, mientras que de las senadurías, que son 40 y, perdón, son 88 los senadores que buscarán reelección, el 54.5% son hombres y el 45.5% son mujeres. De las diputaciones federales que buscan la elección consecutiva, 277 es el 59.3%, son de mayoría relativa y 190 de representación proporcional. Del total de estas diputaciones, de 425, que es el 91%, son propietarias, mientras que 42 son suplentes y 117 buscarán la elección consecutiva por segunda ocasión, mientras que 350 lo harán por primera vez. Son los datos que salieron publicados a media semana, que se los hice llegar, pero que no sé si los habrán leído. Este es un tema que me parece que tendría dos maneras de verse. Una quizá positiva, si estamos formando cultura política legislativa, parlamentaria, quizá. Y una negativa, que los partidos no tienen candidatos, no tienen militantes, no tienen cuadros. Otro tema que vi que le dieron mucho énfasis a la pre-campaña, o no sé cómo llamarle a la salida de Samuel García y de Xóchitl Gálvez y de Claudia Sheinbaum, la mayoría de los medios de comunicación dan como favorita en estadísticas, en las encuestas, a Claudia Sheinbaum. A Xóchitl la han criticado mucho, Riva Palacio, Raimundo Riva Palacio hizo una columna muy severa en contra de ella, diciéndole que tiene que alejarse de lo que está haciendo o va a perder tremendamente. Una idea que me parece que es muy interesante, la que expresó también a media semana el jueves Germán Martínez, el senador, donde dice es que Xóchitl se tiene que alejar de las directrices de los partidos políticos, no debe seguir a los partidos políticos, los partidos deben seguirla a ella. Me pareció interesante esta reflexión. Los partidos son quienes deben seguir a la senadora, bueno, a la senadora con licencia ya. Y la llegada de Max Cortázar, que no a todos los cuadros políticos del PAN, del PRI, del PRD, del Frente Amplio, como se llame ahora, no les cayó bien la llegada de Max Cortázar. Eso, más los asegúnes poblanos, las alianzas, el tema de
de ¿cómo se llama? De la Atlixcáyotl, que ha causado un verdadero desorden, en serio, lo que está pasando ahí. La rebelión de la resurrección, que suena hasta como canción, pero la rebelión de la resurrección creo que es un tema interesante en el análisis aldeano, porque las juntas auxiliares han tenido 17, han tenido siempre la idea de independizarse y formar municipios libres y soberanos y alejarse de la capital. Al presidente municipal, no a este, no a Eduardo Rivera, a todos los presidentes municipales les ha costado mucho trabajo la conciliación de los intereses con las juntas. Por eso es que las elecciones en las juntas son un día diferente al que se hace la elección formal, digamos, de quién es presidente o presidenta municipal, y son los usos y costumbres de cada una de las juntas. Y porque son muchos intereses, hay muchos grupos, hay planillas financiadas por un partido, por otro partido, por grupos locales, por caciques, por... Es todo un desorden, pero son los usos y costumbres los que han venido a gobernar. Y ahora tienen una confrontación, un enfrentamiento con la autoridad municipal que en los últimos meses ha estado muy severa, ha estado muy dura, muy poco amable, poco afable, más bien con un carácter de persecutorio, pensarían pues algunos en el tema de la regularización de licencias, de protección civil, del cumplimiento de toda esta normativa, que no es fácil, no es sencilla, para poder tener un negocio en activo. Y esto ha traído como consecuencia la rebelión de la resurrección. Este hecho de llegar con un tractor, no sé si vieron los videos, si vieron las fotos, o estaban más pendientes de la página de sociales, pero es un hecho que yo no lo veía, pues creo que desde que era presidente Jorge Murat, creo que no había esa, ¿cómo se llama? Esa violencia de querer tirar la puerta de Palacio Municipal, que tampoco es nada del mundo, el otro mundo, la puertita esta, o sea, es una puerta que se hizo no hace 50 años, 60 años, tampoco es, pero él es el acto de meterse a la casa del pueblo, que finalmente es la casa del pueblo, y que la autoridad municipal no los deja entrar y todo lo que se armó con esto. Las repercusiones, quizá los medios no las reflejen, pero en el ánimo de la gente, de la señora que me vende mis clacloyos y viene de la resurrección, está enojadísima y dice: ahora solamente estamos esperando que a los que venimos con nuestra canasta y nos paramos por aquí por el Templo de la Soledad, nos corra también el ayuntamiento porque no tenemos los permisos para vender nuestros productos que hacemos a mano y con lo cual mantenemos la escuela de nuestros hijos. Así me dijo la señora. ¿Será o no será cierto? No lo sé. Pero yo creo que no hay que cerrar los ojos ante el surgimiento de un problema como este. En fin, ¿ustedes qué tienen por ahí mientras bebo mi mate? Porque ya cambié, ahora voy a beber mate los días que grabe con ustedes, porque el café me altera. Toma café porque el café quita el sueño, como dice Ay, es que el mate es muy sabroso y ahorita con el frío que hace, el termito este mantiene la bebida muy caliente, mano. Entonces pones las manos acá. Ay, qué rico es, ¿eh? Pero bueno. y también el mate y la hojita de coca, Sí. pero como té, como infusión Sí, con claro, limón claro. y Claro, nunca con... pensamos en otra cosa, doctora, por favor. No, yo lo aclaro de antemano. No, Sí. con miel y limón. Ay, qué rico también. Y Y luego para la rioma, la marihuana también que calienta, pues bueno, entonces bueno, bueno, ya como ustedes, estamos del otro ya lado. vi que ustedes son expertos en El otros doctor temas, es no en la política, sino son el expertos en otras cosas. doctor. Bueno, pues Ay. yo nada más el día de ayer, un día muy significativo porque es el día en contra de la violencia contra las mujeres y tiene un trasfondo, ¿no? El asesinato de las hermanas Mirabel Que es el origen, ¿no? De ese es la el origen, ¿no? conmemoración. Así es cuando el dictador ejerce, bueno, las levantan y son asesinadas, ¿no? Y de ahí viene esta conmemoración. Y veía algunas cifras en cuanto a que
no ha disminuido, lamentablemente. Sí, y por otro lado, se ha detectado que el mayor número de casos proviene del hogar, es decir, de la casa, ¿sí? Y eso es algo que me preocupa porque en un contexto en donde vemos cómo se ha ido incrementando la violencia en términos generales, ¿no? En las escuelas, cuando hablamos de feminicidios y demás, bueno, pues en lugar de ir avanzando, vamos retrocediendo, a pesar de que se han implementado una serie de mecanismos como la alerta de género. Hay municipios en Puebla que tienen doble alerta de género y esto no disminuye, ¿sí? Y me parece que tiene que ver con, pues, tiene que ver con los valores que se han perdido en una sociedad, pero más de fondo yo diría con la falta de reconocimiento hacia la persona, ¿no? Sí. Hacia la dignidad del otro, ¿sí? Sí. Independientemente de muchas cosas. Y me parece que esto, que lamentablemente se da, se ha vuelto tan normalizado que a veces no percibimos cuando estamos agrediendo al otro, ¿no? Y ligado a eso, bueno, pues la polémica es que se suscita ayer cuando el expresidente Fox le llama dama de compañía a la esposa de Samuel, a Mariana, ¿sí? Entonces, me parece que son de los temas que todavía Ese Fox es un impresentable, perdónenme, pero ya deberían de multarlo cada vez que abra la boca. Le hace más Sí. daño a su partido, a su movimiento, al grupo que según él respalda, le hace más daño con sus declaraciones que beneficio. Sí, por estas declaraciones desafortunadas, ¿no? Que reflejan pues una cultura A ver. definitiva. Desafortunadas o imprudentes, tontas, sin razón. Sí, pues mira, yo creo que se junta ahora sí que como decían en mi pueblo, piedra con coyol, ¿no? Sí, igual de duras. Pueblo, piedra Entonces, con coyol. Tenía años sin escuchar esa frase. pues sí. Que Fox, digo, no es el único tema donde sale con esto, ¿no? No, no. Fox realmente, como bien señalas, habría que pensar en una estrategia que lo hiciera, que le llevara a reflexionar más las cosas. Y bueno, a mí me toca de alguna manera, pues vivir lo de la Tliscayos, porque es la vía que recorro todos los días, y no saben el lío que es como usuaria. ¿Sí? Porque si quiero salir, necesito salir por detrás, por la Ibero, ir a las torres o salir a la vía, que es la Federal Atlixco. Se han cargado, como no tienen idea, pero además las condiciones, excepto la que está detrás de la Ibero, las condiciones de estas vías, pues no son las propicias. Entonces, la Federal Atlixco se carga, la gente se desespera, se avientan, ha incrementado el número de accidentes y la incorporación al Atlixcayo cuando uno sale por las torres, pues es más compleja porque vienen, como ya no hay semáforos, vienen a alta velocidad. Entonces, pues sí. Un descuido y te pasan a traer, ¿no? Luego uno no se quiere aventar y le dicen hasta de su árbol genealógico, ¿no? Al no haber semáforos. Y bueno, una de las inconformidades que yo he podido detectar es que no resuelve el problema, en realidad no lo resuelve, como lo han planteado. Me parece que a mí me ha tocado que vengo a la casa de ustedes y la cola está, no sé por qué razón, se llega a hacer la cola hasta la zona del hotel que está en Plaza Masaryk, ¿sí? Y desde ahí avanza lentamente. Y además otra de las cuestiones es que pues no todo, no ha sido parejo para todos, ¿no? Fraccionamientos como La Vista sí tienen vuelta a la izquierda. Y entonces pues esto viene a molestar a hablan de que, pues,
primero, que son menos los que viven en La Vista que en los fraccionamientos que están a lo largo de la Tlizcayot y que tienen necesidad de salir. Me parece que una vía que vino a resolver muchos problemas era la de Cúmulo de Virgo y hoy está cerrada, ¿sí? Entonces, no consultaron, por lo que entiendo, a las dirigencias de los fraccionamientos ni plantearon lo que el doctor Arbezú llamaría gobernanza o lo que se llama gobernanza. Y entonces esto ha generado una serie de problemas porque pues incrementa los tiempos, incrementa el gasto de gasolina, ¿sí? E incrementa el descontento. Ciertamente hay mucha inconformidad sobre esto. Sin embargo, se ha buscado, lo que he visto es que se ha buscado el diálogo con las autoridades y les dijeron que sí, que se estableció una mesa de diálogo, pero pues yo por lo que me he dado cuenta cuando salgo es que incluso han puesto barreras ya no de plástico, sino ahora de concreto. Entonces, pues la sensación es de, bueno, no están resolviendo, nada más nos están dando largas y pues al parecer están jugando, ¿no? Y empiezan a escucharse comentarios de, pues en realidad necesitan la obra para justificar y para sacar dinero para las campañas, no sé, es decir, empieza una serie de rumores, de suspicacias que no abonan a la solución del conflicto mientras las autoridades no escuchen las inquietudes y no den una solución que realmente sea en beneficio de todos, ¿no? Oye, por ahí dijeron en algunos medios, no sé si a favor o en contra de lo que está pasando, que tras de los manifestantes hay algún partido político. ¿Tú percibes eso? No, hasta ahorita no. No, 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 no. Más bien, digo, yo he estado en mesas directivas aquí y les puedo decir que una de las cosas que se ha cuidado, por lo menos en mi fraccionamiento, es precisamente que no se involucren los partidos políticos. Hasta ahorita yo no veo. Miren, cuando se planteó la construcción del hospital, que Ale San Alejandro se viniera precisamente a este edificio que está detrás de la Ibero, hubo reuniones también para plantearlo. Cuando se empezó a ver lo de JB, la torre que está aquí enfrente, pues hubo una inquietud, y esto me consta ¿A que es dónde a vives partir. tú para ubicarme? Yo no Está el conozco complejo bien esa cultural, parte. está el complejo cultural y enfrente hay una serie de fraccionamientos chiquitos, ¿sí? Sí. Fraccionamientos que en su momento, pues, se consiguieron los créditos a través de Infonavit, ¿sí? Sí. Entonces, es gente que no pueden decir que es gente de clase media alta, de ninguna manera, y menos los que viven en esta zona, en las colonias de atrás, ¿no? En ese sentido, alguna vez me puse a platicar con una persona, salí a comprar las tortillas y me encontré con una persona que estaba ahí arreglando un jardincito y ya me platicó parte de la historia de estas tierras, ¿sí? Cómo llegaron, ellos tuvieron, por ejemplo, problemas con uno de los exgobernadores y demás, pero sí, ciertamente, si ustedes me preguntan ahorita de entrada, intereses de partidos, no, 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 no. Por lo que yo he podido observar, les diría que no. Sí, más bien, de hecho, en la anterior administración, en el anterior trienio, se tuvieron reuniones con la entonces presidenta, que era Karina Pérez Popocas, si no mal recuerdo, para habilitar la vía, las vías que conectan por detrás a los fraccionamientos, porque cuando reformaron la Tliscayos, pues también representó un problema de locos, ¿sí? Toda esta zona. Y se conecta con los problemas que tiene indiscutiblemente Lomas de Angelópolis, ¿no? Porque no se pensó en los accesos. No, 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 sí se no, no, este es el único pensó, acceso. no, sí se pensó, no se cumplió.
con el ordenamiento urbanístico que recomendaban los expertos en el tema. Este es uno de los casos más claros de corrupción, de complicidad entre los desarrolladores inmobiliarios y las autoridades municipales en el turno en el que fueron hechos. Acuérdense cómo era la Atlixcáyotl. Era una recta como la de Cholula. No había curvas, no había rotondas, no había más que un camino recto Una línea. hasta la caseta. Esa era la Atlixcáyotl. En el trienio de Marín, ¿qué se hizo? O en el gobierno, cuando se cayó el helicóptero de Marín, que era gobernador ya, ¿verdad? ¿Quiénes fueron los favorecidos? ¿Cuáles fueron las constructoras que hicieron esa obra del nuevo Atlixcáyotl, donde hicieron las rotondas? Pues, ahí andan de nuevo ya los Bueno, y no les cuenta constructores de cómo esa nos va. época. O sea, es que se nos olvidan las cosas. El proyecto regional Angelópolis contemplaba el anillo periférico como el cinturón de crecimiento del municipio de Puebla. Eso se violentó hace una cantidad de años, en el siguiente gobierno. Sale Manuel Bartlett y el siguiente gobierno empezó a autorizar. De ahí vienen todas las inversiones que hicieron de los de Grupo Proyecta. De ahí De viene todo hecho, el desarrollo de los centros comerciales, de los fraccionamientos privados que se van dando junto a agencias de coches, a restaurantes, a edificios de no sé cuántos pies, etc. Todo fue un desorden. y Todo es fue un desorden. un Esto que está pasando desorden. hoy, que es el infierno de los ricos. Es el infierno de los ricos. Los ricos también lloran y se pasan a traer a los pobres y a la clase media, porque los más afectados quizá no sean los que tienen chofer y tienen cuatro coches Así es. no. Los más afectados son los que viven en las colonias. Yo tengo una comadre que vive por ahí en esa zona, en las casas Ara, en Pilar, y estos dos que están juntos, que son antes de que se construyera la vista. Ya estaban las casitas ahí. Bueno, cuando Sí. empezaron a hacer todo eso, ¿y por dónde van a salir? ¿Por dónde van a entrar? ¿Por dónde van a salir? Pero siguieron dando permisos, hospitales, oficinas, oficinas públicas, centros comerciales, iglesias, la iglesia del camino, agencias de coches, qué sé yo. Se multiplicó una expansión terrible sin ordenamiento. ¿Dónde Sí, estuvo la autoridad estatal y municipales de los municipios que están en esa zona conurbada? ¿Dónde? Con el dinero en la bolsa, por favor. Ah, pero ahora lo van a resolver haciéndoles los distribuidores viales. O sea, más dinero del pueblo para que vivan bien quienes. Creo que es un asunto que debían llamar a cuentas y ojalá hubiera partidos políticos atrás de las manifestaciones, ojalá, para que llamen a cuentas a los responsables. Y no sé si se pueda todavía, pero hacer una denuncia ante el ministerio o ante la fiscalía. Es una irresponsabilidad, por favor. ¿Cuántas veces se ha corrido la caseta de Atlixco para creo darle que entrada y salida a quién? tres. ¿Cuánto están Tres. ahorita financiando para que la iglesia que estaba ahí a un lado, que es de los... ¡Ay! De ¿De los los que usan Lozano? Mercedes-Benz. ¿De los Lozano? De los que Sí, usan bueno. Mercedes-Benz. En la salida del lado izquierdo o el del lado derecho de regreso de pues Atlixco para Puebla del lado derecho hay una iglesita. ¿Eso de quién es? Esos terrenos. No tengo idea, no Creo que tengo son idea, de los pero sí Lozano. está. Bueno, ¿sabes que les acaban de dar el permiso para construir? Y van a Bueno, tener que creo que hacer el va. acceso. Ah, me lo acaba de decir uno de los que está en el proyecto. O sea, es que esto de veras huele a corrupción por todos lados. Pero es que vamos a empezar, Salud. si me permites, por el punto. O sea, ya sacaron los resultados de ese estudio. ¿Dónde Y están? ese estudio. Los O sea, vecinos no lo fueron consultados, publicaron. ¿eh? No, 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 por no eso. hay consulta. Pero ya sacaron el resultado de los estudios, ya se presentó y salió publicado en el periódico. El objetivo que se logró fue disminuir 3 minutos de tiempo la atravesada de la Atlixcáyotl. Y precisamente para quitar la entrada a Lomas, es por lo que están haciendo, junto con Periférico, están haciendo, queriendo hacer unas gasas
para que pusieran otro centro de retorno. Aquí el problema es precisamente, yo vivo al final de la Tizcayo, ahí es donde vivo yo, y es cada vez es un problema más grande. Y lo único que hicieron con esta situación de quitar las vueltas a la izquierda y ahora que van a quitar también la de la entrada a la vista, es reducir 3 minutos y que la gente ande corriendo como locos. Como locos andan corriendo. Simple y sencillamente, es lo único que hicieron. ¿Para qué? Para darle más facilidad y que sea más rápida la entrada a Lomas de Angelópolis. Pero no están solucionando el problema de la entrada a No. Lomas, porque donde se desvía está la lateral para entrar a Lomas es un auténtico problema. Yo vivo en esa calle en la que cruza antes, toda la gasolinera, la última gasolinera, y es un problema salir de la casa. Como es un problema entrar a la casa. Eso no lo han solucionado. Vieran qué bien vivimos los que estamos en el centro histórico. El único problema Es es que con precisamente. el maratón nos cierran todas las calles, pero fuera de eso. Sí, no, no, Fuera de pero la Manuel, licencia, pero tengo también que acá. correr para entrar a tu casa. Es que lo que hay que ver es que lo que Oh. buscaron precisamente fue reducir el tiempo de caminar la Tlixcayotl. Y el resultado que dieron, ahí está en el periódico esta semana, salieron los resultados. 3 minutos, perdónenme, 3 minutos en la vida valen más que todos los accidentes que se dan. Hay una cantidad de accidentes en la Tlixcayotl, total y cualquier. Y ahorita que están pintando todas las obras que no pintaron, todo lo que eran las ciclopistas, peor tantito está la Tlixcayotl. Peor tantito. O sea, ¿cuál fue el objetivo? El objetivo es darle más entrada a Lomas. Perdónenme, señor, al revés. Hay que desactivar Lomas o conseguirle otras entradas. Pues solamente hay tres entradas para Lomas: la 11 Sur, la Tlixcayotl y la Federal de Atlixco, de las cuales la única que se usa es la Tlixcayotl. Simple y sencillamente. Y cada vez quiere crecer A más. ver, José Manuel, estamos Espérate. hablando, fíjate bien, estamos hablando de 25 años. En 25 Sí. años ha detonado todo esto. En Pero Manuel, yo 25 tengo. años, espérame, espérame. O sea, ¿cómo es posible que ninguna autoridad, cuando tú quieres construir, tú que has estado en el área empresarial, sabes los requisitos que te piden para construir un local comercial, la licencia, el uso del suelo, toda la factibilidad de poner o no una tienda, o qué sé yo, hay una serie de requisitos. ¿Por qué a los fraccionadores no les pusieron esos requisitos? Porque los políticos eran sus socios. Bueno, es que Entonces, yo no lo niego. esto se llama Corrupción. complicidad. Y ahora están pagando los Corrupción. platos rotos. Ahí te va un dato. Pero ¿Cuánto vale espérame. la burbuja inmobiliaria de Angelópolis? ¿Cuánto vale? ¿Y cuánto cuesta con un conflicto vial? Se reducen los precios, se reduce Ah, la plusvalía. O sea, Dios, claro. por favor, Por hombre. eso, Jesús Manuel, pero lo que te quiero decir, Yo yo no viví vivo una ahí vida ni aquí. viviría, pero estoy indignado. Espérame, no. No, yo no, yo te digo una cosa porque yo me vine a vivir hace 15 años, cuando todavía la caseta estaba jalada hacia adelante. Otras épocas. Y la. No, no, no la que estaba al inicio, porque al No, principio no, estaba donde después, Los Ángeles. Pero sí. después, la segunda caseta que pusieron. Y se vivía feliz de la vida aquí. Lo que pasa es que Lomas, que era los primeros clústeres, que se entraba por periférico, empezaron a crecer y les empezaron a dar los permisos. ¿Y quién se los dio? Ahí está. Ay, yo no se los di. ¿Quiénes eran? Sí, No, yo yo no no estoy sé. diciendo que tú, pero No, no, no sé ¿quiénes eran quién, los no, no, presidentes municipales? ¿Quiénes eran no las sé qué. autoridades en aquel momento? ¿Quién era el Pero secretario espérame, de es que eso. Desarrollo Urbano del gobierno del estado? ¿En qué No, no tengo gobierno? ¿Quién era el idea. gobernador? Esos serían los datos importantes Sí. que debíamos aportar en el análisis, porque hoy están Eso, pagando esos justos por datos. pecadores. Los que hicieron el negocio ya se llevaron la lana. Sí, nomás que esos datos yo no los sé. Ah, bueno. Porque en esa época no me fijaba yo quiénes andaban de autoridades, Sí, la babay, que verdad. mira, Y si ¿cómo me hace falta permites Ferniza, también. mano, para que nos relatara las inauguraciones de los fraccionamientos? Y ahí vemos quiénes son los beneficiados.
Y yo les podría decir, a ver, ¿por qué yo vine a parar por acá? Porque esto era la cola de la cola, por decirlo algo. Y a la hora de buscar, pues, un lugar, para mí era lo que estaba dentro de mis posibilidades, ¿no? Lo que el Infonavit tenía disponible en aquellas épocas. Entonces, ciertamente empieza a crecer, empiezan a dar los permisos. Yo me acuerdo que ya fuera de relajo, yo trabajaba, yo pasaba entre las milpas, todavía me tocaron los hatos de vaca, ¿sí? Luego iba yo caminando y me encontraba con las personas que llevaban sus vaquitas, ¿sí? Sus borreguitos. Y de repente esto empezó a cambiar de rostro, ¿no? Y empieza uno a ver, como ustedes bien lo señalaban, las distribuidoras de autos de alta gama, restaurantes, y empieza a crecer. La mera verdad, cuando se construye Cúmulo de Virgo fue un desahogo para todos estos, porque si no había que subir por la Atlixcáyotl hasta el circuito y a partir de ahí volver a bajar por la 11, ¿no? Cuando uno iba hacia el sur. Pero hoy han cerrado este espacio y bueno, no saben lo complicado que se ha vuelto tratar de acceder a ciertas vías o salir de aquí. Te voy a decir mi experiencia, Jesús Manuel. Yo vivía en Cipreses de Zabaleta. Cuando se Sí, desarrolló toda la yo zona, estuve ahí cuando, espérame, al por donde cuando vivía se Adolfo, desarrolló claro. toda la zona Sí. de Monosca, en Sí. 5.000 viviendas en una parte de ahí. Y me acuerdo, ahí sí intervine. No me pelaron, pero intervine. Estaba de gobernador Bartlett. Yo estaba de presidente del CESE. Señor gobernador, llegó un día que le dije: señor gobernador, le vendo mi casa. ¿Dónde vives? En Cipreses Zabaleta. Ahí digo. Se la vendo y barata. ¿Pero por qué me la vas a vender? Porque con su proyecto, la única vía que hay es la recta Cholula. Correcto. Y entonces se va a volver un desgarriate todo eso, porque independientemente, la recta de Cholula, de ser la recta Cholula, era la que proveía de coches al periférico, que en Correcto. esa época solamente estaba ahí, era Correcto. de Atlixco para él. Es lo Correcto. único. Entonces, señor gobernador, o hacen más entradas, o hacen más vías, porque no Bueno, las hay. no es exactamente No lo las mismo, hicieron, pero y no las multiplicado hicieron. por 25 años, José Manuel. Estoy de acuerdo contigo, pero lo que te quiero decir es que las autoridades, todas, y te estoy diciendo Todas. No, si yo la no que yo estoy viví, diciendo que sea de ¿sí? una, yo No, estoy hombre, por juzgando favor. a todos parejos, porque todos aquellos que hicieron negocios, quizá no los gobernadores, yo podría dar nombres, pero pues se van a enojar muchos de los que se dicen mis amigos, pero los secretarios particulares, los asesores, el compadre que compraban terrenos aquí y allá. Bueno, Digo, ahí les va un dato y piénsenlo, porque hay otros temas, ya nos metimos mucho en esto. Me gustan los temas así polémicos de estos ciudadanos donde José Manuel es que hizo la tú lo tarea, acabas de hizo la decir. tarea. Sí, o sea, Pero es un ahí les tema va otro tema, ciudadano. rápidamente les va otro tema y piénsenle. Tú fíjate, espera, un dato Piénsenle, nomás que te voy a dar, el permíteme, un bulevar dato más que a te voy a dar. Valsequillo. ¿Dónde va a llegar en relación a la nueva ciudad universitaria? ¿Cuántas vías de acceso hay? Nada, no hay. ¿Cuánto detonará esa inversión en viviendas alrededor? Ahí tienen un conflicto y tienen un problema que en este momento, si las autoridades se ponen los pantalones y no piensan solo en los procesos electorales del 24, sino en solucionar, en prever los problemas que se puedan presentar, actuar y pedir el impacto ambiental de una construcción de este tamaño. No, no, es el mismo problema que se va a presentar. Yo te voy a Claro. dar un dato. Yo cuando me vine a vivir donde hoy vivo, ya existía Lomas. Y lo que es el centro de Lomas el primero, Lomas uno, iba a ser el área común para tener ahí área de juegos, esparcimiento, etcétera, etcétera. Y me gustó esa zona. Y después cuando llegué dije, bueno, En pues el ahora sí vamos a comprar. papelito, en el Espérame, papelito. espérame. Cuando llegamos a decir, bueno, vamos a comprar en cuál de los clústeres que están alrededor hay lugar para poder estar cerca de esa parte.
Ya se estaba vendiendo para casa habitación. Por O sea, supuesto. ahí está. Bueno, te voy Y a contar después de eso es una. lo más, hicieron cascata. Te voy Pero a después contar de una cascata todavía hicieron el Lomas más 3. antigua. En Hombre. 1970, en el despacho de un ingeniero que tú conoces, que estaba en la 16 de septiembre, y había un par de amigos nuestros que trabajaban ahí. Mi abuela compró un terreno de la casa que todavía tengo, donde viví muchos años, en la 35 y la 12. Y fuimos, yo fui con ella, yo tenía 17 años, una cosa así, fui con ella porque el terreno lo quería comprar a nombre mío, entonces ya sabes, la parte notarial y eso. Y nos pidieron una carta, se van a reír de esto, pero nos pidieron una carta de antecedentes no judíos. Está bien. Y nos pidieron, no se rían, es en serio. Por supuesto, la carta se quedaron ellos o sea, ellos se quedaron con la documentación, nosotros no teníamos nada de eso. Y nos comprometimos a no hacer un edificio, a no hacer comercio. Tiene que ser residencia. Y así lo Porque esa hicimos zona, nosotros. esa zona era residencia, Así lo hicimos era nosotros. residencia. Vete a ver cuántos lo hicieron y quiénes eran los Yo, dueños de los oye, terrenos donde se hicieron los comercios. Eran los fraccionadores, eran los dueños del rancho de ahí, de Huexotitla. No hay más datos. O sea, la corrupción ha Manuel, existido siempre en esos escenarios. no Puebla te es diría un yo. La torre que negocio. tenemos aquí El Bulevar enfrente. 5 de Mayo se tapó el río y se hizo el bulevar para beneficiar a todos los ranchos del oriente de la ciudad porque no eran productivos en el campo y tenían que convertirlos en bienes inmuebles. San Manuel, El Oye, Mirador, por favor, Ladrillera de Benítez. Ay, madre. Jesús Manuel, nomás te puedo decir que Esto es de una esa zona que me estás asquerosidad, diciendo como diría tú, el clásico, güey. yo mi primera casa, bueno, como casado en 1975, fue el edificio, el departamento 202 del edificio que está en la 2 Sur y 33 Oriente, a una calle de la que estás diciendo tú De tu donde casa. yo vivía. Y ese Ya había edificio lo edificios. hizo No lo Unanue. sé, y enfrente también. No sé, no, Unanue hizo el del bulevar. No, pero tenía ahí, eran dos edificios, uno enfrente del otro. Bueno, ya Pues nos estuve vamos en a el, no echar. era de Unanue, vamos A a ver, decirlo así. Samuel García, Xóchitl, Bueno, Max Cortázar, nada la elección más, de diputados. ojalá en verdad las autoridades escuchen a los vecinos que están en toda esa Exacto. zona, porque han salido muchas imprecisiones, por decirlo de alguna manera, a través de los medios. Y yo creo que tampoco se vale, porque le están haciendo el juego a alguien, ¿no? Y esto solamente es una preocupación de ciudadanos Y que pierde su buscan. efecto. Sí, Y yo estoy de sí. acuerdo, y yo estoy de acuerdo contigo, porque no nos han hecho caso. Yo le llevé mis papeles a los diputados para que arreglaran otra salida que puede ser por ciudad judicial, de aquí de mi casa. ¿Y para qué ha servido? Para nada. Gracias. Nada más, si me permiten hacer un pequeño comentario en base a una frase que utilizó Claudio. Todos los grupos vecinales se han preocupado porque los no se involucren en los partidos políticos. O sea, ¿para qué quieren acercarse a la autoridad originada por partidos políticos si no quieren que se involucren? ¿Por qué no quieren que se involucren? Porque nunca han pensado en la ciudadanía. Y si no se involucran, no piensan en la ciudadanía, ¿para qué están gobernando? Pues si es su función. O sea, la norma existe. Está el programa estratégico de desarrollo territorial, el famoso PEOD, que existe desde que comentaba Jesús ahorita, que era gobernador Bartlett, y que fue financiado precisamente Godina, el secretario que financió esa primera parte que era el periférico. Y después de esto, quién sabe qué ha pasado. Pero no es el único caso. Lo que pasó en la Benito Juárez, en la Ciudad de México, es exactamente lo mismo. Y ahorita uno de los principales actores va de candidato a la alcaldía de la Ciudad de México. O sea, ¿qué es lo que está pasando? Está mostrando la lejanía de los partidos políticos con la ciudadanía, la falta de interés con la ciudadanía. Y tiene que ver precisamente con esto de los 88 senadores, los 467 diputados que se piensan reelegir. El O sea, establishment.
¿Cómo es posible? Estamos hablando de democracia, estamos defendiendo la democracia, aceptando que se reelijan. La revolución nació por la parte de sufragio efectivo, no reelección, pero no solamente eso. Porfirio Díaz del Plan de la Noria decía que esta sea la última reelección y será la última revolución, y se reeligió, perdón, 33 años. Es decir, tenemos que entender, yo creo que ya, que no solamente existe la democracia representativa. Hay diferentes sistemas democráticos que podrían pensarse y este no está dando resultados. Es increíble. Como decíamos, va a empezar ahorita todos los spots, comentábamos la semana pasada. Están bellísimos. Terminan todos los spots y al final, spot dirigido a los partidarios y simpatizantes del Ah, partido. O sea, sí. entonces, no sé si ahorita que lo estoy comentando, pues estoy cometiendo un problema y me vayan a clausurar porque estoy hablando de algo que no está dirigido para mí. O sea, pero entonces, y es increíble, ¿no? Y bueno, dentro de esto, me sorprende la genialidad de una persona. ¿Qué tipo tan audaz, tan a lo Maurice Joly, diría yo, que es Alejandro Moreno? Es increíble cómo se mantiene y es increíble cómo ha consolidado su posición. En este momento, con lo que acaba de pasar ahí precisamente en el frente, cualquier voto que vaya al frente, lo primero que va a ser fortalecer la posición de Alejandro Moreno. Es sensacional lo que manejó. Esto es impresionante. O sea, creo que el único que vi que reaccionara fue este Damián Cepeda, que de plano dijo, y bueno, ¿de qué se trata? ¿Qué estamos haciendo aquí? ¿No? O sea, es increíble la manera como lo maneja. Y la verdad es que el señor Moreno, mis respetos, es un ¿Te genio de... diste cuenta que a cambio de las gubernaturas de Puebla, de Yucatán y no me acuerdo cuál otra, bueno, no de las gubernaturas, de las candidaturas a gobiernos, el señor Marco Cortés cedió 14 posiciones en primer lugar en el Senado? Por supuesto. Sí. O sea, y te das el cuenta. una de ellas, Puebla. El PRI gana perdiendo. Y te das Así cuenta que, no, es. que no, te das cuenta que el candidato que fuera a las gubernaturas no iba a ganar prácticamente Por ninguna. Y supuesto. Entonces, entonces, ¿dónde y está por la lo menos inteligencia? ¿Dónde está el sentido común? ¿Dónde está la ciencia política de los partidos? fíjate, son 200 plurinominales y se reeligen 190. Y todos están ¿Quién va a gobernar? garantizados para ¿Quién el va a hacer grupo la de negociación? Alejandro Moreno. O sea, De es un Alejandro genio, Moreno. es un genio. O sea, ese tipo se leyó a Maurice Doggioli arriba, abajo, Claro. y lo conoce perfectamente. O sea, es increíble. Y lo curioso es que todos los demás, yo no sé qué ven. O sea, es increíble. Pues Es no increíble. ven, es que no ven. Bueno, Hay pues una sí. frase, nada más les leo rápidamente esta frase sobre cinismo. Emilio Romero, que no sé quién fue, dijo: madurar en cinismo es propio del político. A propósito de lo que estamos diciendo de Alito Moreno. Y fíjate la Alito Moreno llegada. es el vivo ejemplo de lo que es el cinismo en la política. Y ahora fíjate la llegada de Max Cortázar. Bueno. Hombre, el genio que hizo ganar a Marta Erika. O sea, dices, ¿qué onda con esto? O sea, ¿Dónde vamos, Sancho? yo no creo que podamos, y lo comentamos la semana pasada, que a partir del domingo empezaban las campañas y esto iba a mostrar otras cosas. Y es cierto, o sea, yo no los culpo porque finalmente, pues es una manera de vida, se están ganando la vida, están peleando, pues de eso viven, pues es una manera de vivir, está bien, no tengo por qué tener celo ni nada. Pero yo no puedo aceptar que eso sea bueno, porque no lo es, nos vuelve cínicos, nos vuelve egoístas, Yo nos hace olvidarnos de quisiera los escuchar demás. el punto de vista de Beto Aguilar ahorita en estos escenarios. No, pues imagina, te Yo voy a decir una quisiera hacer cosa, una porque pregunta. Beto Aguilar es mi amigo, y te voy a decir una cosa, yo Es no vivo en mío. el distrito donde él representa. Yo lo he visto trabajar y comete errores, lo que tú quieras, como cualquier persona finalmente, pero aunque yo no fuera de ese partido, votaría por él. ¿Por qué? Porque está trabajando. Sin embargo, ¿qué va a pasar cuando la gente se dé cuenta que al votar por Beto, está garantizando primero la estancia de Alejandro Moreno? Ya lo Además, estás poniendo muy. que si Beto pierde, los votos de todas maneras no los pierde Alejandro Moreno, porque su porcentaje le va a servir para el plurinominal. Porque es como está construido el sistema en el cual participaron. Esto es increíble, o sea, ya es demasiado evidente.
ya es demasiado evidente. Ya no hablo de algo que me parecía siempre evidente, como el hecho de que el 25% del Senado, que representa a las entidades federativas, no esté conformado por Perdón, personas nada más. que salgan de las entidades federativas. O sea, mi padre era ferretero, es como si yo tengo en un frasco de tornillos 25% de alcayatas, pues no tiene nada que ver con los tornillos o de clavos. O sea, son cosas completamente distintas. Y luego el otro 75% es el que eligió por el 25 que acabo de mencionar. Entonces, ¿qué pasa con la ciudadanía? No, hombre, nunca van a hacer caso cuando necesite que me cierren una calle o la muela a la izquierda o a la derecha. Este caso que estaba señalando ahorita, el cúmulo de Venus, fíjate lo curioso. ¿A quién se le ocurre meter siete carriles de cada lado en vía rápida con semáforos? Bueno, lo quitan los lados y el único semáforo que funciona es el del cúmulo de Venus y no pasa nadie y arriba está el puente. Entonces, ¿para qué? Además, en la idea, ¿para qué lo dejaron prendido? Lo podían haber apagado. Si ya está cerrado. O sea, es decir, ¿qué es lo que sucede? No están observando al ciudadano. Están observando la cartera y el moche. Es como los políticos que no observan la ciencia política. La ingeniería vial está ausente de estas decisiones. Así Oye, es. regresando un poco, estamos hablando de que el sistema lo único que sirve es para que se queden todos conectados. Yo quisiera oír una propuesta de cuál sería el sistema o dónde hay que cambiarlo. Porque ya se hizo la intención de que, ok, vayan los ciudadanos por su lado, complicando las candidaturas independientes. Estamos todos hablando de los partidos políticos que no sirven más que para ellos. ¿Cuál es la solución política para este país? Yo no lo edito todavía ninguna. El problema es de qué manera estamos escogiendo las formas que nos representan y cuál es la función de cada uno. Es decir, hay diferentes. El problema es que no hay una manera de elección, no debería haber una manera de elección igual para todo el Estado, porque son diferentes actividades. Tú no puedes elegir de la misma manera a un delegado administrativo que a un director general, que a un subsecretario, que a un secretario o que a un diputado. ¿Por qué? Porque además nos pertenecen al mismo grupo. O sea, hay puestos en los cuales tú necesitas que la gente conozca la actividad. Si hay un responsable de crear puentes, de generar baches, lo que necesitas es un ingeniero que arregle puentes y baches. El partido que sí, por el que votes, es otro problema. Entonces yo necesito lugares y puestos específicos, pues necesito un servicio civil de carrera. Históricamente eso hay. Francia lo tiene. Tú puedes estar, si tú estás en servicio civil de carrera en Francia, no importa el partido que venga y tú Estás militas en el hablando de partido que una quieras. democracia cuasi Espérame, perfecta, espérame. donde el Tiene servicio de muchos problemas. carrera Tiene muchos la problemas. Pero la pregunta supera. concreta es hay el sistema y lo quiero comentar. Pero hay otros sistemas, como por ejemplo, que es el de las cabezas, que sería el presidente, el gobernador, los alcaldes, el cual tiene que ser de elección. Y el Tiene que ser parlamentarismo. elección. Por supuesto, y además lo tenemos definido en nuestro esquema. Lo que pasa es que no lo respetamos. O sea, ¿cuándo empezaron a inventar las reelecciones de las alcaldías? Desde hace años, sacaste 25 años, empezamos a ver todas las modificaciones que se han hecho a la ley. Se ponen los toros a modo, se les lijan los cuernos, o sea, y ahora se le ponen hasta bolitas. Entonces, pues, este es un problema que No, no. pero, doctor, o sea, ¿qué es lo que puede suceder? Yo estoy de acuerdo, hay puestos que tienen que ser. Aquí en Puebla, Jiménez Morales sacó la ley del servicio profesional de carrera con bombos y platillos, llegó Piñola y no la peló y nadie lo castigó. ¿Por qué? Porque era una ley que no tenía castigo. Porque no es un problema de Primer ley, lugar. Pepe. Sí, no, No es... permítame, doctor. Eso, el servicio profesional existe por ley. O Pero sea, sí. aquí el problema es que los únicos que tienen acceso para elegir gente, que serían diputados, gobernadores, presidentes municipales, entonces es solamente a través de partidos. Es solamente a través de partidos que no hay otras formas para poderlos elegir. Por supuesto. O sea, Y cuando se puso inalcanzable. por supuesto, ¿y por qué no existen otras formas? Porque el partido lo define. O sea, ¿por qué? Porque son Alejandros Morenos que han trabajado para mantener su posición y lo han hecho siguiendo, como decía, como insiste tanto Jesús, a Mauricio Lee, por supuesto. O sea, olvídense del príncipe de Maquiavel y nada, eso para los No, niños. no, 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 mira. O sea, sí, es Ahí decir. les va una nota
para reforzar todo lo que están diciendo. No sé si la leyeron, no sé si les interesó el tema. Yo tengo una alarma en el correo cuando sale este nombre. El regreso de Beltrones. Sí. Abre la puerta a buscar un escaño en el Senado. El exgobernador de Sonora señaló que se encuentra analizando la posibilidad de retomar un escaño en la Cámara Alta. Esto se lo dijo en una entrevista en exclusiva para Radio Fórmula, y según lo explica, actualmente se encuentra analizando la posibilidad de buscar un escaño. Las cosas en el país no marchan bien, y creo que en el futuro la solución está en el Congreso. Yo no he tomado una decisión, estoy evaluando esa situación y pronto lo resolveré, dijo a Radio Fórmula el senador, el ex senador, ex gobernador, ex X. Entendía que sí, ¿no? Una pregunta nomás para no echar a perder el... Ahí está el Twitter. Que sí. Las cosas en el país no marchan bien. Creo que en el futuro la solución está en el Congreso. Yo no he tomado una decisión, estoy evaluando esa situación y pronto lo resolveré. Era una pregunta. Y está evaluando que lo ponga el estilo de Manlio, el contrapunto, el estilo de Alito. Ahora véanlos a los dos en el Senado. Y vean por dónde va a ir el tema. Y pongan a Claudia Sheinbaum enfrente de estos personajes siniestros y maquiavélicos y demás. ¡Ay, nanita! Y te voy a dar un tip que a lo mejor se les olvida, pero ese señor que acabas de presentar ahorita fue el primero que vio el cadáver de Colos, entre otros. Perdóname, pero si él voló específicamente en un avión privado y en su avión privado se trasladó al responsable del asesinato. Sí. Muy interesante, ¿no? No, hombre, por favor. Además, por si ustedes no lo saben, él se casó con la primera hija que tuvo Fernando Gutiérrez Barrios antes de casarse. Gutiérrez Barrios con la madre de sus hijos, tuvo una hija. Y esa hija es la esposa de Manlio Fabio Beltrones. Ah, ese dato no lo tenía. Ah, pues compañera, pues es que usted no platicó con Manuel Díaz. Pero además, uno de los amigos más sólidos que tuvo Manlio, y ahorita hasta la fecha, es Dante Delgado. No, pero además hay una cosa. Los cuatro, dejo de tarea. Los cuatro discípulos veracruzanos don Fernando Gutiérrez Barrios, era precisamente Dante Delgado, Noemí Guzmán, Fidel Herrera. ¿Fidel? Fidel Herrera, ¿no? Y Miguel Ángel Yunes. Ahí te la dejo. Y ve quiénes están compitiendo ahorita para la gubernatura por el Frente Amplio y demás en Veracruz. Pues sí. Sí, van. ¿Ah? Bueno, entonces, como decía, Samuel García va precisamente por el partido de Dante. Por todo lo que están diciendo y los ciudadanos, ¿dónde estamos? Pues, estamos con los vecinos para ver si nos abren las calles que no quieren abrir. Me despertó el tema, la curiosidad, por la nota que les mandé de la reelección de los diputados y los senadores. A mí me cayó el 20 de que estamos asistiendo, así lo comento yo en la columna, a la creación de la nueva casta política, al nuevo establishment, donde la presidencia de la República no importa quién la tenga, que es lo más cercano al sistema parlamentario, nomás que aquí no va a ser un sistema parlamentario, sino va a ser la cuota de los grupos de poder ancestrales de este país. Ahora, ¿te das cuenta que el presidente López Obrador lo ha estado diciendo en su discurso desde hace 2 años? Así quedamos que lo íbamos a manejar, ¿sí? O sea, ¡por supuesto! O sea, hace 2 años está diciendo el plan C. ¡Claro! Exactamente sabe dónde está, o sea... ¡Claro! ¿Quién? Por favor, sí, o sea, pero bueno. Y desde hace 2 años se dieron cuenta que el Congreso es el que manda.
No, 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 que el No, no, plan no, no, C el era plan C, comprar el Congreso, el no tomar el perder Congreso, el Congreso, no era suficiente o no es necesario, sí. digamos, sine qua non la presidencia de la República. Pues Esta estaba es la impresión que yo adelantando, tengo. Estaba eso adelantando es, el último campo de batalla, ya había tomado, o sea, eso es. ya tomó todas las posiciones. Es Napoleón tomando todas las posiciones y dice, me falta el frente ruso y va para allá. Y no más que ese discurso, ese debió haber salido del propio Congreso. El Ah, claro. Congreso del país es el que realmente manda, es el que pone las reglas, es el que pone las cuestiones, da el dinero y revisa el dinero. Ese es el Congreso. Lo que pasa es que son congresos que obedecen y han obedecido unas veces disimuladamente y otras descaradamente a la presidencia de la República. Entonces es Entonces, nunca ha habido congreso. aquí. No, no, es que no. La realidad es esa. Bueno, a muchos diputados te lo dicen. Trabajan 50 de 500. Los demás van a levantar el dedo. Esto que dice Jesús Cruz es cierto. Yo A ver, en el Senado. pudieran comentar algo sobre la diferencia en el arranque y el impacto que está teniendo Samuel García en relación a Sí. Xóchitl Gálvez, que según los analistas se cayó. Sí, pues simplemente el recurso. El Primero doctor trae. Arbesú siempre ha dicho que era un error Xóchitl Gálvez. Y parece que el corto plazo le está dando la razón. Yo pensé que iba a durar más. La verdad pensé que iba a durar mucho más, pero sí pensé que era un error y que se iba a desinflar. ¿Se acuerdan que les comentaba de los Sí, Mockis sí, 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 cuando sí. la música? Y Sí. lo veo así. Que es el caso exactamente contrario de Samuel. Samuel trae un equipazo de imagen, pero nada más de mercadotecnia Hombre, política. nada más el video que subió el día que arrancó su campaña, dices, ¿qué es esto? Pues esto es una superproducción de Hollywood. Y además, Y a la señora se le desconecta el cable del teleprompter. Yo voy a No es decir una posible, cosa, ¿no? yo No voy es a decir una posible. cosa, Xóchitl ha estado sola. ¿Dónde han estado los partidos para apoyarla en todo lo que es estrategia? ¿Dónde ha estado el que nombraron como su encargado, que es el señor Krill? ¿Cuándo se le ha visto? Pues están ¿Dónde negociando la están? reelección, Pepe. Pues es que no Por dio el eso, por ancho. eso. Y Entonces, una no, y no, yo no dos. creo, no, no. Yo no creo que no haya dado el ancho. Yo creo que Xóchitl puede dar el ancho Yo también también. cuando tenga los apoyos que tienen. El apoyo que tiene el señor de Monterrey es brutal porque tiene su apoyo personal, que sabe de esas cosas, sabe cómo meterse. No se dice que la campaña de gobernador la ganó precisamente por la parte de redes sociales, que fue la que le Por su dieron mujer. fuerza, Yo y que lo no doy conoce por mucho. muerta a Xóchitl. Yo no la doy Yo por tampoco. No, muerta. por eso. Pero sí creo que ha Yo lo que sufrido un digo es que. descalabro provocado desde adentro. Pero Eso, estoy de además, acuerdo. a ver, porque no ha habido apoyo. No ha A habido ver, ni un dejemos apoyo. hablar a la doctora porque aunque tenga tos, también tiene mucho que decir. Yo no creo, yo sí creo, muchas gracias, que pues sí ha bajado la intensidad, pero me parece que también en esta dinámica que se viene dando. Ahora, cuando veo la publicidad, porque no propaganda, tanto de Xóchitl como de Claudia, me parece que Xóchitl, que ahí van. Y en ese sentido, creo que se ha ido reforzando el equipo de Xóchitl. Puede no gustarme cómo, pero es gente que conoce y bueno, ahí con el doctor Arbesú, tal vez yo no estaría muy de acuerdo, ¿no? Pero así, lamentablemente, se dan las cosas. Ahora, también hay que considerar quiénes están detrás de Samuel. Sí, ¿a quién le está haciendo el juego Samuel? ¿Y quién está apoyando a Samuel precisamente con el fin de que fragmente el voto de la oposición? Y yo creo que eso es algo que no podemos perder de vista. Ayer una de las caricaturas que me daba mucha risa era precisamente como la de la levantaba el zapato y tenía ahí, ¿no? Me explicaban las siglas de quién es el propietario, ¿no? Como Sí, en la como en Toy Story, como en la como en película de Toy Toy Story. Story, sí, efectivamente. Entonces, yo creo que son elementos que tendríamos que considerar, ¿no? Toda esa, ¿cierto?, superproducción,
pero ¿a quién le está haciendo el juego Dante y a quién le está haciendo el juego Samuel? ¿No? En ese sentido. A Y ver, a sobre ver, a ver, todo, a y ver. sobre ¿Y todo, a quién está haciéndole? yo creo que la intención es precisamente fragmentar el voto de la oposición El Frente Amplio, bueno, de lo que se llamaba Frente Amplio, que y ya le cambiaron el de lo nombre. que era el Frente Amplio, y esto le pega a Xóchitl en primera Claudia instancia. Sheinbaum dice, hay un frente guango. ¿Sí? No, pero yo además voy a decir aquí lo que decía el doctor Arbizu. O sea, los partidos han estado sacando para ellos jugo, pero no han dado apoyo a la candidata. No han dado ningún apoyo a la candidata y da la impresión que ni siquiera de logística, ni siquiera de prestarle gente, y por eso su hijo era el que estaba poniendo los cables. Perdóname. ¿Dónde Pero, están los partidos que lo están apoyando? ¿Que no miren, tienen estructuras o no tienen conocimientos? Hombre, por favor. yo creo que la aparición de Manlio es bien significativa en este Por caso. supuesto. Nos está diciendo dónde estaban los partidos. Así Los es. partidos no estaban apoyando a Xóchitl, ni a Samuel García, ni tumbando a Morena. Los partidos estaban viendo cómo se distribuían el Congreso, que era el único lugar que les ¿Cómo quedaba. regresaban al ejercicio del Y el poder? presidente estaba tratando de quitárselos desde hace 2 años. Así Y es el es. famoso plan C. Y el Sí. presidente tiene en la mente de la ciudadanía El plan la idea C. vendida del plan C, Pero a ver, que fíjate, tenemos a estos ahí hay un todos. detalle, doctor. ¿Con quién negociaría mejor López Obrador? ¿Con la gente que respalda ideológicamente a Xóchitl o con la gente donde está Manlio y donde está Alito? Yo creo que lo que quiere sacarlos es a todos. No, yo creo que él Porque tiene ahí compartiría más el estilo de Manlio que el estilo de Peña Nieto, que el Yo, estilo de oye, Salinas, que yo te por pongo, supuesto. yo te pongo una cosa. Sí. ¿Con quiénes negociaría más fácilmente López Obrador, como ya se vio, con quienes tienen la cola más larga? ¿Quiénes? Sí. ¿Cómo estuvo la votación del PRI en varias de las reformas O sea, lo que constitucionales necesitamos es un de tlacuache, Alito? porque los Para tlacuaches mí. tienen, digo, un cacomistle, que por cierto ya regresó a vivir uno aquí a mi casa, Ahorita que dices de los y a las 6 de la cacomistles que. noche. El cacomistle tiene la cola muy larga y muy bonita. Entonces yo creo que lo que necesitamos en la política son cacomistles, man, que viene de Ahora, cacos, de los que se roban las cosas. ahí te van dos cacomistles que están regresando, que son precisamente Monreal y ¿cómo se llama? Y ay, se me fue el nombre, no puede ser, del ex canciller. Ah, Ebrard, Ebrard. de Marcelo Ebrard, o sea, ve cómo están terminando Marcelo Ebrard y Monreal, porque precisamente están buscando la batalla actual, que es la del Congreso. 25% tiene mi representación, decía Marcelo, El 25%. reacomodo está en proceso. Impresionante. Y en el Impresionante. reacomodo hasta ahorita no veo yo al PAN, por ejemplo. Es que solamente le interesa a Maco ser Maco, su punto. Bueno, yo pienso ¿Dónde que es están las suicida. demás gentes del PAN? Yo creo que Marco es suicida. No, pero no es la primera vez que se suicidan. Pues sí. El PAN no es la primera vez que se suicida, ya muchas veces ha dado la mitad del Congreso. Sí, tienes razón. Ya, no es, son. Pero mi cuestión es precisamente no nos olvidemos de las reformas constitucionales, quien de repente empezó a decir que sí, la seguridad era importante, ¿no? Hace Y falta cambiaba tomar su voto porque primero era la seguridad del pueblo. Ya, no nos hagamos tontos. Y por eso le están dando también tanto. ¿Por qué no le hicieron nunca nada? Tenía varias denuncias ahí planteadas y de repente se olvidaron de las denuncias. Y de repente volvieron a aparecer las denuncias. Problema es que tienen una cola brutalmente grande. Y es la ventaja que tiene Xóchitl, que su cola es chiquita, si es que tiene. Y mucha de esa cola grande está precisamente con fraccionadores y con obra pública. Exactamente, Todo. con los desarrolladores. Y con obra pública.
Es donde Una manejaban hora el recurso. corrida. Ve cómo toma el grupo de Jorge, ¿cómo se llamaba? Moreno, la alcaldía de Benito Juárez en la Ciudad de México. A ver, Y no es vayan lejos. Lo que platicábamos la semana pasada lo que dices. de la posibilidad de que Pepe Chedraui sea el candidato de Morena, no sería precisamente la representación de esto mismo, pero por el lado de Morena en Puebla. Sí, puede ser, por Se supuesto. privilegian las complicidades del establishment y no los intereses ideológicos o el beneficio de la sociedad, de los Jesús problemas de la Manuel, ciudad. mira, ¿Qué una de partido las tiene cosas que nunca realmente hemos ideología comentado, ahorita? perdón, ¿Qué pues partido tiene realmente ideología ahorita? El Morena, PUP. dijo Morena. El PUP tiene ideología. En general. El PUP, sí. ¿Morena qué es? Dime cuál es la ideología de Morena. Porque el que no es del PUB es del PIB. ¿No? Yeah. La realidad es que la ideología actualmente de los partidos es el pragmatismo y por eso Voy a actúan abrir. así. Voy a Por abrir eso porque están actúan así la tocando. mayoría de los políticos. Por eso ves esos cambios que se están dando. Sí, que en teoría de partidos tiene una explicación, José Manuel. Yo Es no como soy han te, ido yo no soy evolucionando. teórico. Que ciertamente, ¿no? Que al irse, porque la sociedad también fue evolucionando, ¿no? Y al volverse más consumista, más dada a la resolución de problemas, pues en ese sentido también el hecho de que lo que decía el doctor Arvizu, ¿no? Ante la falta de respuestas hemos ido cambiando de partido, ¿no? Pero sin embargo, yo creo que todavía no dimensionamos el valor que tiene un voto. La gente lo empieza a dimensionar, lo veía yo en el caso de Acapulco, cuando decía, pero Morena va a ver, ¿no? Vienen las elecciones. Y lo empiezo a escuchar curiosamente aquí en nuestro entorno, ¿no? Por ejemplo, ahora con lo de la vía Atlixcáyotl, que en verdad es un problema y donde la gente está, las personas están molestas porque no se toma en cuenta la opinión del ciudadano, ni el bien del ciudadano, ¿no? Se está pensando en cuestiones y como ya lo señalaban, dime, dejan el semáforo, ¿sí? No hay cruce. Y se hace de todas maneras un colón terrible. Y lo que están planteando no soluciona a la mayoría, ¿sí? Porque si hacen un censo se darán cuenta de que es mucho mayor el número de familias que están en esta zona que las que se ven beneficiadas, por ejemplo, con el fraccionamiento que está más adelante, ¿no? Entonces me parece que ahí está la cuestión. Los partidos dejaron de ver, dejaron de articular las problemáticas y las soluciones a estas problemáticas de los ciudadanos, ¿no? Y hoy lo que estamos viendo, la reelección, yo decía, bueno, ¿en verdad algunos legisladores tienen cara para presentarse frente a sus electores? Yo creo que no, ¿sí? Incluso de aquí de Puebla, ¿no? Que a veces, pues, uno sigue la trayectoria o el trabajo. Me toca, digo, hay personas a las que por la dimensión que tengo, pues conozco. Hay otro, y observo. No, 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 algunos están ahí porque los pusieron, pero no porque en verdad tengan ya no una vocación de servicio, eso sería demasiado pedirles. Porque tengan deseo. Sí, yo ya he llegado a esa conclusión, ¿no? Pero sino porque por sus intereses y porque a algunos les conviene que ellos también estén ahí, ¿sí? Yo ahorita que los escuchaba, yo diría, yo conozco un poco el Congreso local, ¿sí? Porque tenemos el observatorio, pero a nivel federal, ¿no? Y sería bueno a ver qué es lo que están haciendo los diputados federales independientemente de cualquier partido. Y los ciudadanos tendríamos que estarnos interesando para ver si los reelegimos o no. Y presionando a los partidos también para decir, oye, ¿cómo te atreves a proponer ese tipo o a ese tipo de personas, ¿no?
Indiscutiblemente. Pero ¿cómo lo vas a hacer, Claudia? O sea, No el punto votando es... por ellos, doctor, Sí, y así. está bien, pero el problema no es eso, 50% de la población vota. Y está hecho de tal manera el sistema que te repartes con los que votan. Y los que votan son parte de lo que manejabas. El éxito del PRI es que lo que tenía era que poquito, pero repartía a todos los niveles. Los demás partidos empezaron a dejar de repartir a todos los niveles y entonces perdieron muchas cosas. Lo que decíamos hace 2 años que perdieron la gran militancia de los partidos, el que lo perdió fue el PRI, el mayoritario después del PRI. Y el que creció fue Morena. El PAN casi se queda sin registro. O sea, por eso ahorita pues, no tienen para dónde hacerse. Pero ¿cuál es el enemigo del partido político? El enemigo del partido político parece que es su mayor interés y su mayor amigo, que es el pragmatismo. Un partido político debería de organizar parte de la ciudadanía en base a un proyecto a largo plazo, de acuerdo a una ideología que plantea. Vamos por la izquierda, vamos por la derecha, vamos, y respetamos nuestro rollo. Pero no lo han hecho, porque en aras al pragmatismo van negociando. Ese fue el éxito de Milei. Fíjate, ¿cuáles son las dos cosas de Milei? Primero, denuncia esto, y lo denuncia precisamente hablando con la casta argentina, exactamente de lo que estabas manejando hace rato, Jesús. Y Sí. segundo, Milei tiene un proyecto. Yo no lo comparto, pero tiene un proyecto. Apoyado por la colonia judía, ¿eh? Y tiene un proyecto. Entonces, ¿qué dices? Bueno, puede ser bueno o malo, pero está proponiendo algo. Y está la cosa en Argentina de tal manera que propone algo. Y si dolariza, le va a ir bien. O sea, lo que haga, le va a ir bien. Pero no hay ningún partido que tenga proyecto. O sea, entonces, ¿qué son los También. partidos políticos? Rebatingas, que se tratan de que ahorita estoy yo, están mis cuates, les doy permiso, saquen la lana y vamos, porque después quién sabe cómo estemos. Y entonces, ¿qué sucede? Los que vivimos en la parte sur de la ciudad, pues nos aventamos la Tlizcayo todos los días. Eso es lo que pasa, tan Pero, sencillo. oigan, no tiene nada que ver lo que están diciendo con el comentario, quizá fuera de lugar que voy a hacer, pero la señora que me cocina, llega normalmente a las 8 de la mañana y los domingos, como grabamos, normalmente llega un poquito antes o un poquito después, no exactamente a las 8 para los tiempos que tenemos aquí en la grabación. Pero este domingo 26, está el maratón. Entonces le digo, ¿qué? Digo, Tere, pensé que te habías ido a correr el maratón. Me dice, vengo caminando desde la 4 Poniente y la 17, la 19. Ahí me dejó el transporte y ya no pudo entrar y están cerradas todas las calles. Mi hija los domingos come con nosotros y me dijo desde ayer no vamos a ir porque el maratón pasa enfrente y no abren hasta las 3 de la tarde, y a esa hora va a salir todo el mundo y va a ser un tráfico tremendo. Vamos a llegar a comer a las 4:30. Una cantidad de personas que conozco que viven en las zonas de los bulevares y esto, mientan madres por el maratón. Yo no sé en qué cabeza cabe hacer el maratón. Bueno, sí lo sé. La espectacularidad política es un maratón. ¿No les parece? Es lo mismo de la Tlixcayot. O sea, ¿por qué no cierran el anillo periférico para que la gente corra el maratón en el anillo periférico? No, que se vayan por la ciclopista, que corran todo lo que quieran, ahí está. Nada, o sea. No, es la espectacularidad política. Y en fin, no viene al caso el comentario, pero bueno, tenía Pero yo sí, que no, viene decirlo al para caso desahogar mi y pecho. es como la salud, o sea, imagínate, ahorita todas las campañas políticas al final, solo para los partidarios, lo que comentábamos hace rato, ¿no? Es como cuando te avientan todos los comerciales sobre comida chatarra y al final, coma frutas y verduras. Sí. Está muy bien, ¿no? Oigan, otro tema que no dije yo y que quizá valga la pena así de repaso, la salud del Papa. Ay. Volvió a enfermarse. Tiene un cuadro gripal. En el Angelus de este domingo no pudo él leer más de unas palabras. El encargado de esto, el monseñor, ay, Dios mío, el que le asiste ahí en todas estas cosas, ¿cómo se llama? No sé. Paolo Braida, Paolo Braida leyó el documento bueno, la festividad de Jesucristo Rey del Universo, que fue este domingo, porque el Papa, y esto fue en Santa Marta, en la capilla de Santa Marta, por la inflamación del pulmón
lo sometieron el sábado a un TAC y tiene un cuadro gripal y tendría que viajar a la, al COP 28, creo. No sé cómo se llama el nuevo. Este de lo del cambio climático y demás. Ajá, COP 28. COP 28. Bueno, el sí. Papa, en poco tiempo ha tenido dos cuadros de enfermedad, ¿eh? Sí, este año, ¿sí? Y delicados. Pues y es que lo esperaban en Dubái, ¿no? ¿Perdón? Lo esperaban en Dubái, precisamente en para Dubái. La reunión, ¿sí? Dubái. Entonces ese es uno de los temas. Y bueno, es que también en diciembre él cumple 87 años. Por ahí. Sí, entonces. Pues pidamos porque se cure y se alivie. Sí. Sí, pero también ya es una persona ya mayor, ¿no? Yo creo que ahí, siendo un hombre sensible, va a buscar también solución. Ya puso el camino Benedicto. Sí, sí. Yo creo que es probable que abdique, fíjate, puede ser. Sí, ¿verdad? No, ya lo dijo, él lo declaró, que si se ponía mal y que no pudiera trabajar, renunciaría. Y todo el mundo se espantó, ¿no? Ya, el camino ya se presentó. Lo cual, como Benedicto habla de la visión de servicio, ¿no? De decir, pues, si no sirvo ya, mejor uno más joven, ¿no? A mí me espantó precisamente la renuncia de Benedicto. Yo siempre pensé que eran de por vida, ¿no? Y algo que tampoco hemos comentado es también la carta que el Papa le envió a los participantes del encuentro de obispos y laicos católicos con responsabilidades políticas, ¿no? Cuando señala que los espacios de poder no son lo más relevante y exhortó a un estilo samaritano de hacer política, ¿no? Yo creo que habría que revisar esa carta. Circúlala porque no la vi. No, a ver, ahorita que terminemos te la busco, ¿no? Y con gusto. Cuando propone Fratelli Tutti lo de la idea del samaritano, lo propone, si no me equivoco, es el capítulo 2. De las cosas que a mí me sorprendió es que no se base a los pobres primero, sino hacia los que sufren. O sea, el concepto no es el pobre solamente. O sea, el pobre sufre como pobre, cierto, pero es el ser humano sufriente. Y eso me gustó mucho de Francisco, porque cabe en todo lo que es el dolor humano, ¿no? Creo que es una gente muy sensible al dolor humano. Bueno, tampoco hemos platicado a nivel internacional de la tregua con Hamás. Sí. Aunque también hay muchas cosas ahí en el tintero. Por aquí tengo la carta, me la acaban de mandar, de los vecinos de Atlixcáyotl, ya se organizaron. Es el comunicado 001 del viernes 24 de noviembre. Bueno, aquí habla de que son residentes de fraccionamientos y colonias como Cúmulo de Virgo, y que desde el 23 de octubre impusieron un cierre temporal para un estudio urbanístico. El estudio que hicieron las semanas pasadas contempló el traslado y tránsito por la vía Atlixcáyotl, pero desconocemos si se realizó un estudio del contexto y repercusiones para todos los que habitamos y trabajamos en esta zona. Nuestra movilidad y nuestras salidas hacia vías más rápidas para estar mejor conectados. Bueno, tomaron acuerdos. Creación de mesa de trabajo con los vecinos afectados. Se revisa una solución a la problemática del cruce de Triangulum a Cúmulo de Virgo sobre la vía Atlixcáyotl. Análisis técnico de propuestas de rehabilitación y adecuación de infraestructura aledaña. Vinculación con autoridades municipales y académicos para acciones complementarias. Por lo anterior, dicen los vecinos, rechazamos las versiones en el sentido de que detrás de las protestas hay políticos o funcionarios de uno o de otro partido
o instancia gubernamental involucrados. Somos solamente ciudadanos que queremos ser escuchados. Tienen un correo, representantesvillasdeatlisco@outlook.com. Junto con esto hay otro documento que es el que presentaron a los vecinos, lo firmaron, más que ese es muy largo, no tengo el que está firmado, pero me hicieron mandar, bueno, me enviaron copia. Es este. Ah, no, este es el comunicado, perdón, volví a poner el mismo. Bueno, hay uno en donde vienen los apartados para el nombre, la firma, etcétera, para presentarse. Creo que es un asunto que va a dejar una herida muy grave. Se me antoja que debían estar las universidades, las que tengan las carreras de urbanismo, debían de presentar opiniones. Me extraña mucho que la Universidad Iberoamericana, que tiene a grandes especialistas en esta materia, no ha expresado ningún punto de vista, ¿eh? Ni el TEC de Monterrey. Fíjate que esa es una de las cosas que se estaba planteando por los vecinos, buscar opiniones de personas expertas en el tema, porque ciertamente es una situación que está afectando gravemente. Y no es que la gente, las personas se nieguen pues a que se haga. Ahí está el ingeniero Federico Frese, que todavía toma café por ahí en alguna parte. Él es ingeniero vial. Él fue de los pioneros en esta materia. Y en las universidades, Paco Vélez Pliego. Paco es uno de los expertos en estos temas, ¿eh? Pues yo creo que los vecinos tendrían que buscarlo, ¿sí? Para ver soluciones. Yo creo que yo, por lo que he podido observar, no es negativa a que se hagan mejoras, más bien es en todo momento ha habido apertura para decir de qué manera podemos aportar, pero también para decir cuál es, a ver, busquemos la mejor solución. Sí, sí, pero sí, con lo que los ciudadanos quieren sentirse tomados en cuenta, ¿no? Indiscutiblemente, ¿no? Me parece que el punto está por ahí. Se están haciendo haciendo la propuesta sin tomar en consideración a los ciudadanos. De hecho, una de las propuestas que hicieron es que autoridades los acompañaran a hacer recorridos, es decir, vecinos que se comprometían con las autoridades a hacer el recorrido por diferentes vías de salida para que vean, pues, cómo se está presentando la problemática. A mí me preocupa la nota que salió por parte de la autoridad, en el sentido de que ya está vista la solución al problema, y donde hablaba precisamente los resultados, que iban a hacer un nuevo trébol junto al periférico, pues, y que empezaba la obra del trébol en enero y que la terminaban en 10 meses. O sea, me preocupa mucho que el gobierno da la impresión que no los peló a nadie. Y no, no los peló a nadie. No, y esa solución del trébol en el periférico, Dios mío. Bueno, primero, ¿cuánto tiempo va a tardar en hacerse? Dice que 10 meses en el proyecto. Si chequen las notas, en esta semana salió en el Sol de Puebla y creo que también lo sacó Rodolfo, ¿eh? La solución, y pusieron la foto de dónde estaba el trébol y dónde iba a estar, etcétera, etcétera. Sí, o sea, sí, lo estuvieron publicando. Entonces, el gobierno no peló para nada a nadie y ya tomó su decisión. Y digo, a mí lo que más me llamó la atención fue que el resultado fueron 3 minutos de ahorro de tiempo para los que van a Lomas. Es estúpido, y los que vivimos en el Inter, ¿dónde? Tenemos 20 minutos para poder salir. Sí, sí. Muy bien, pues señores, se nos acabó el tiempo. Bien, pues bueno. Pues bien, nos vemos la próxima semana. ¿Puedo hacer un comercial para el próximo martes? Sí, claro.
El día de mañana, martes, a las 5 de la tarde, en la UPAEP, del Museo UPAEP, se va a hacer, nos vamos a tomar un café recordando a Manuel Díaz Cid. Están todos cordialmente invitados. Muchas, muchas gracias. Claro. Por aquí Y tengo el día, y esta semana también se presenta el reporte del informe, el reporte del Observatorio Legislativo sobre el Congreso local. Déjame Jesús, no poner los. lo de Manuel, que se me olvidó. Es una tarde cuando Manuel Díaz Cid, en noviembre 20, Así es. las Es museos. un evento. Es un evento realizado por la Facultad de Ciencia Política y Gobierno y colabora, creo que la Día de filosofía. Mañana. Sí, ¿Quién? filosofía. ¿Quién Sí, colabora? filosofía, perdón. Sí. Filosofía. Filosofía. Es un evento de la Facultad de Ciencia Política y Gobierno. Es que ya somos un solo decanato. Se Bueno, juntó sociales con por ahí nos humanidades. veremos el martes Qué 28. bueno, un abrazo a todos. A las 5 de la Un tarde. abrazo. Gracias. Buenos días, padre José Merino y Benítez. ¿Cómo está usted? ¿Cómo le va? ¿Qué tal? ¿Qué Muy cuenta? feliz día, inicio de la última semana del año. Se acabó. Se acabó. ¿Cómo la Ayer última semana? No, la celebramos. última semana no. Sí. ¿Del año? ¿Cómo la última semana del año? No. Bueno, usted sigue el año calendario porque es civil. Ah, Yo digo el año. del tiempo ordinario. No, pues así no se puede. No, pues así se pudo. Ayer Así no se puede. celebramos el último domingo con la celebración del culmen de todo lo que va a ser Jesús Cristo como Rey Universal. Pero, ¿qué significa esto? ¿Qué implicaciones tiene? ¿Es simplemente una proclamación de porque somos cristianos? No, no, no. Esto tiene raíces muy profundas y un florecimiento muy hermoso. Es decir, es la felicidad. Que nosotros sepamos entender lo que significa ser felices. Que Cristo sea el que reine. Fíjense, la causa de la mayor parte de todos los males y todos los sufrimientos es el pecado. Si no hubiera mentiras, si no hubiera injusticias, si no hubiera explotación, si no hubiera chismes, si no hubiera vicios, o sea, si no hubiera pecado, ¿qué mundo tan diferente? Y es un mundo lleno de felicidad. ¿Por qué? Porque entonces trabajo, entusiasmo, colaboración, fraternidad, todo es lo que Cristo nos enseñó. Ahí es donde vamos viendo que Cristo Rey no es un rey medieval así con su coronita pasada de moda. No, Cristo Rey, regere, es regir, gobernar. Que Cristo sea el que rija y el que gobierne. Que la ley de Dios, desde sus fundamentos, que lo tenemos en el Éxodo capítulo 20, y en el Deuteronomio capítulo 6, lo que conocemos como los 10 mandamientos. Todo esto que nosotros sepamos ir entendiendo es la ley de Dios, y Dios es amor, es la ley del amor. Por favor, ámense y no se roben unos a otros. Ámense y no se hagan daño unos a otros. No matarás, no robarás, no cometerás actos impuros. Ámate y respétate a ti mismo para que te respeten los demás. Estamos viendo una falta de respeto porque nos estamos dejando de respetar a nosotros mismos. O sea, todo esto es el contrapunto entre amor y no amor. No, no quiero llamarle odio, es simplemente no amor. Y es Dios que es amor y sin Dios que es no amor.
Y entonces vamos viendo nuestro mundo contemporáneo tan lejos de Dios y tan cerca de la ambición, del egoísmo, del fanatismo, de estar viendo al otro mal, etcétera. Y estamos en situaciones muy tristes, en todos los aspectos. Y entonces, cuando vamos entendiendo esto, vamos diciendo que Cristo sea rey, es que Cristo de la veracidad, de la justicia, del progreso, del entusiasmo. Y Cristo no se puso a escribir libros, Cristo se puso a dar ejemplos. Y entonces nos dice, amen como yo los he amado. O sea, den todo, dar de sí antes de pensar en sí. Y Dios no tuvo él, yo soy Dios, yo puedo hacer. Podía haber hecho todo, pero quiso hacernos partícipes. Podía habernos dado el cielo derechito y se acabó. Se ahorraba su pasión, se ahorraba sufrimiento, se ahorraba, pero nosotros no mereceríamos eso. Y ya ha querido que lleguemos a la vida eterna ganándola. No podemos comprarla. Eso es imposible. Simplemente vean un viaje aquí a Veracruz. ¿Cuánto cuesta? Y etcétera, y eso. ¿Podemos? Pues muchos dicen, no podemos. Y un viaje más largo, y un viaje a Europa, pues simplemente está fuera de nuestras posibilidades. Ah, pero si vamos viendo, y un viaje no por una semana o por un mes, un viaje por toda la eternidad, en el viaje del amor, de la felicidad en el amor, donde Dios nos ha amado tanto y nosotros entramos en esa comunión de amor. Como nos dice San Pablo en la carta a los Tesalonicenses, que es necesario que sepamos la suerte de los difuntos, para que no estemos tristes como aquellos que no tienen esperanza. Y nos esperamos en Cristo Rey, Rey que rija, que gobierne, y eso será toda la eternidad, pero lo podemos hacer desde la historia, y que hagamos que Cristo reine, que Cristo rija y gobierne aquí en nuestra historia, haciendo una economía fraternal, un cuidado de la casa común, como nos dice el Papa Francisco. O sea, esta casa, este mundo que Dios nos ha dado para todos los seres humanos, para que todos podamos satisfacer todas nuestras necesidades y todos podamos ser felices. Ahora, que nosotros así, con principios que lleguen a nuestra cabeza, principios de reflexión, vayamos viendo la dignidad de la persona, y si nos fijamos, toda la Biblia está sentada en la persona, primero en la persona de Dios, Dios como Padre, en la persona de Cristo como Hijo y en la persona del Espíritu Santo, que nos une y que nos llena de su amistad. Y entonces vemos tres personas bien diferentes que forman un solo Dios. Los tres son totalmente Dios. Y ese Dios que creó todo el universo y que va viendo toda la creación y que se centra y al culmen de la creación crea a la persona humana, toda la creación para el ser humano. ¿Por qué? Porque él sabía, un día yo voy a ser también un ser humano, y amó a la humanidad como parte de su ser. Porque para nosotros hay ayer, hay hoy, hay mañana. Para Dios todo es un eterno hoy. Y entonces, para Dios, esa eternidad se centra en su hacerse ser humano. Y hace toda la creación hermosísima, maravillosa, inmensa. ¿Para qué? Para poder centrar todo ese cosmos en un polvito que le llamamos tierra.
y este polvito lo embellece. No sé si se fijaron a finales de la semana pasada, en los días esos que amaneció, los volcanes hasta abajo de nieve. ¡Qué hermosura! Sí. Sí, muchos pensaban que la nieve ya había desaparecido, no la íbamos a volver a ver nunca. Pues se vio el Popo y se vio, hasta sí, abajo sí. De nieve. Sí, sí lo vi. Se quitó, pero de todas maneras, es esa noche del miércoles al jueves, que estuvo lloviendo toda la noche, y el jueves amanece toda esa hermosura. Sí. ¿No? Y si vemos bosques, y si vemos lagos, y si vemos el mar, y si vemos la alegría de los niños, o sea, cuánta riqueza Dios nos está dando, y nos está dando por una simple razón, porque nos ama, porque es uno de nosotros, porque Él, sin dejar de ser ese Dios creador e infinito, se hizo uno de nosotros, para enseñarnos el camino de la felicidad. Por eso queremos que esta ley de Dios, ley del amor, sea la que rija y la que gobierne. Que nosotros sepamos pensar con amor, que signifique hacer todos nuestros proyectos para hacer feliz a los que amamos, o sea, a todos los otros seres humanos. Que nosotros sintamos con amor, que busquemos, que le pongamos todo el empeño, la energía, el coraje para poder construir una sociedad verdaderamente llena de cariño, de amor, de entusiasmo. Esta es la sociedad cristiana. Esta es la sociedad de los hijos de Dios. Esa es la sociedad donde Cristo esté rigiendo y gobernando. Cristo Rey, el que rige, el que gobierna. Por eso, esta festividad de ayer y toda esta semana de Cristo Rey, la última semana del año. O sea, ¿por qué? Porque también cuando termine toda la historia, entonces llegaremos con Cristo ya Rey Universal al juicio, y Él como Rey verá que, a ver, ¿tú cómo te comportaste? ¿Tú cumpliste la ley del amor o fuiste egoísta, apático, mediocre, importapoquista, soberbio, prepotente, explotador, etcétera? No, es que yo era gente de pocos recursos. Sí, pero los recursos no importan. Lo que importa es tu actitud de vida. Jesús también fue de muy pocos recursos. Pero ¿qué actitud ante la vida tuvo? ¿Qué actitud de servicio? ¿Qué actitud de cordialidad? ¿Qué actitud de fraternidad? Y que así a sus hermanos, como les decía a sus discípulos, no decía mis discípulos y mis seguidores, decía mis hermanos. Y cuando el día de la resurrección se aparece a María Magdalena y le dice, ve a mis hermanos, y diles que nos vemos en Galilea. O sea, toda esta fraternidad universal que debemos ir haciendo en nombre de Dios, como hijos de Dios. Pues bien, ahora así Cristo va rigiendo nuestros pensamientos, va rigiendo nuestros sentimientos, va rigiendo nuestros proyectos. Imagínense una economía donde se maneje la riqueza, y no donde la riqueza sea la que reine, sino que reine el ser humano. Una economía, una productividad donde el centro está en la satisfacción del ser humano, no en la muerte. Digamos, la antieconomía es fabricación de armas. ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Por qué no mejor fabricamos arados y quitamos el hambre? ¿Por qué muchos están migrando por hambre, por buscar circunstancias mejores? Y entonces, que nosotros sepamos tendernos la mano como hermanos. ¿Para qué? Para que no tengan que salir de sus hogares, que no tengan que salir de su tierra, ir a mendigar
en tierras extranjeras, con idiomas diferentes, con culturas diferentes, con maltratos, con peligros, etcétera. Jesús fue migrante también, por una opresión, porque Herodes quería matarlo, y salió migrante a Egipto, a otra cultura, a otro idioma, y pobre, y sin nada. O sea, entiende perfectamente esto, y quiere que reine otra realidad, no la realidad de la explotación y de la soberbia de alguien como Herodes, sino sea el amor de tendernos la mano, de ayudarnos, de hacer programas verdaderamente económicos, o sea, la administración de los recursos escasos para una máxima productividad. Eso es economía. No, el despilfarro de los recursos para nada, para que no sirvan para nada. Eso es antieconomía. Eso se llama despilfarro. Ahora, que nosotros todos sepamos tomar conciencia de nuestra responsabilidad aprovechando nuestros recursos. Primero, nuestros recursos espirituales, porque es el espíritu que tenemos. ¿Qué espíritu tenemos de trabajo? ¿Qué espíritu tenemos de honradez? ¿Qué espíritu tenemos de laboriosidad? ¿Qué espíritu tenemos de superación? ¿Qué espíritu tenemos de colaboración? Colaborar, laborar con los demás. Y todo esto que va siendo una economía fraternal. La economía de la alta productividad a partir de la profunda humanidad y una humanidad como realmente somos los humanos, hijos de Dios como Padre y por lo tanto hermanos entre nosotros. Imagínense una humanidad fraternal donde a nadie le falte nada, donde todo mundo colabore. O sea, a nadie le hace falta nada y nadie se hace guaje y no trabaja. Y nos dice San Pablo, y el que no trabaja, que no coma. Bueno, ahora hay personas que ya trabajaron toda su vida y están comiendo el fruto de su trabajo. Ya los mayores. Y a los niños se les apoya porque todavía no están en época de trabajo. Ya madurarán y trabajarán y por lo pronto se les va apoyando en su crecimiento en todos los aspectos. No nada más que crezcan en estatura. Porque el primer mandamiento que Dios dio, Génesis capítulo primero, es crezcan, multiplíquense y dominen la tierra. Crecer como personas. No se refiere a la estatura. San Pablo era muy chaparrito y grandes personajes han sido muy chaparritos. Entonces, la estatura es un accidente, es una realidad histórica. El crecimiento como personas es la realidad que nos hace ganar la eternidad. Entonces, crecer como personas en inteligencia, en capacidades, en aptitudes, en virtudes, virtudes de todos los aspectos, tanto virtudes laborales como virtudes humanas, que conjuntándose dan una alta productividad profundamente humana y socialmente responsable. Ahora, todo esto es lo que vamos viendo en nuestro ser y quehacer económico dentro del mundo contemporáneo. Y entonces hacer economía es trabajar muy fuerte, aprovechando los recursos, todos los que se dispongan, para poder satisfacer cada vez más necesidades y tener el fruto de ese trabajo para resolver también las propias necesidades. O sea, es una combinación, es una comunión, común unión, necesidades, trabajo. Con el trabajo resuelvo las necesidades y las necesidades dan razón de ser al trabajo. Y entonces,
Alguien ve la necesidad de alguien que tiene hambre y pone restaurante. Alguien ve la necesidad de hacer artículos de fierro y pues algunos sacan mineral, otros lo purifican, otros lo hacen varillas, etcétera. O sea, se ven necesidades y entonces se elaboran trabajos. Laborare, trabajar. Se elaboran, se trabajan los trabajos para que tengan máxima productividad. Pues bien, ahora también el mundo económico va llevando a otro mundo que va conviviendo y va llevando, que es el mundo político. El mundo político que significa el bien de la polis. Y entonces cada quien, algunos se meten para la administración pública, otros se meten para en sus hogares, en sus trabajos, colaborar al bien de todos. Eso es la política, el bien de la polis, el bien de la comunidad. Y entonces nos damos cuenta, es que formamos todos una gran familia humana, con Dios como padre, con María como madre, todos como hermanos, para tendernos la mano unos a otros, que exista coordinación, y por eso hay algunos coordinadores, no dueños, coordinadores de la cosa pública, de la res pública, de la república. Y todo esto, entonces, nos va llevando, pero bajo los mandamientos, las directrices, el ejemplo de Jesús. Y entonces nos vamos llevando toda la cosa pública con veracidad, con justicia, con colaboración, con cooperación, en unidad, en fraternidad, en bienestar. Y esto es lo que va sumando el verdadero patriotismo, el trabajar por la patria, el hacer que todos los habitantes de nuestro país estén bien, no tengan necesidades graves. Todos tenemos necesidades, pero que nadie tenga necesidades angustiosas, sino que por el contrario, nos vayamos apoyando unos a otros a resolver las necesidades de todos. Esa es la acción política. Y que ahorita, como nuestros hermanos del estado de Guerrero están pasando mayor necesidad, pues entre todos vamos colaborando, cada quien con lo que puede, pero todos vamos colaborando, porque eso es el patriotismo. El patriotismo no es gritar en la plaza pública, el patriotismo es trabajar porque todos los miembros de nuestra patria estén bien y estén seguros. Y si ahorita, por problemas naturales, vino esto, que si se avisó o no se avisó antes, digamos, ya pasó. Ahora, como hermanos y como conciudadanos, miembros de una misma patria, apoyarnos para resurgir eso. No nada más la zona turística famosa, llamémosle la zona hotelera, también, porque es la fuente de trabajo para todos los demás. Pero también todas las zonas de periferia que estaban en una situación bastante miserable. Ahora que esto sirva para que todos tengan vivienda digna, digna de seres humanos, digna de familias humanas, digna de mexicanos. O sea, no es digno que unos estemos viviendo de una manera, otros estén viviendo de otra, otros estén viviendo de otra y otros pues estén sobreviviendo en el compartir la miseria. Eso no es. Y entonces que Cristo vaya reinando es que nos apoyemos. Esto es el apoyo del amor. Y como es un amor no simplemente romántico y de familia, etcétera, ya sobrepasa todos estos niveles, ya no se llama amor, ya se llama caridad. No las caridades que luego son sin amor, sino la verdadera caridad, la fuerza impulsora del espíritu para poder lograr grandes trabajos,
y grandes objetivos por amor, con amor y en el amor hacia todos los demás como hermanos. Pues bien, esto es Cristo Rey. Esto es Cristo Rey en nuestra realidad. Esto es Cristo Rey en nuestra vida. Que nosotros con ese entusiasmo podamos gritar ahora con el comportamiento de la vida, como gritaron nuestros hermanos cristeros hace muchos años. ¡Viva Cristo Rey! Y así, ¡viva México! Que Dios nos bendiga. Está bien. Y hoy lunes 27 es también una fecha importante, Nuestra Señora de la Medalla Milagrosa. También, ahora que nos haga el milagro de que seamos de corazón más grande. Eso. Muy bien, Padre Merino. Pues una buena reflexión sobre la festividad de este domingo de nuestro Señor Jesucristo, Rey del Universo. Así dice el calendario. Rey del Universo. Y ya el próximo domingo iniciaremos un nuevo año, el 2024, dentro de la liturgia. Sí, ¿verdad? Próximo domingo, ¿ya? Sí. Efectivamente, 1 de diciembre, viernes, mes dedicado a la... No, domingo 3. Ay, perdón, domingo 3, tiene usted razón, estoy viendo viernes 1. Primer domingo de Adviento. Francisco Javier, el apóstol de las Indias. Sí. Muy bien. Pues padre, nos veremos la próxima semana para otra reflexión. Si Dios nos lo permite, aquí así estaremos. Es. Muchísimas gracias, que Dios lo bendiga. Gracias, felicidades a todos. Gracias, buen día. El padre Merino.